Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo que sé que os gusta mucho y que a mí me encanta también, tanto verlo como hacerlo. Como habéis visto en el título, es el que llevo en mi bolso. Os voy a enseñar el bolso que yo utilizo y las cosas que suelo llevar. Vamos con el vídeo. El bolso que utilizo ahora mismo es este de aquí, que os lo enseñé en mis regalos de cumpleaños porque me lo regalaron mis amigas. Me encanta, estoy in love con el bolso, me parece súper chulo. Es de estos de Zara personalizada, tiene aquí mis iniciales en rosita. Me flipa el color, necesitaba un bolso así. De hecho, os lo dije en el último que llevo en mi bolso, que os lo voy a dejar por arriba. Os dije que necesitaba un bolso de este estilo porque ya el otro era un poco que no podía más. Y es verdad, este no tiene cremallera, que era lo que yo andaba buscando, pero tiene el botón y dentro tiene como un bolsito que ahora os enseñaré, entonces es mucho más seguro. Lo primero que tengo aquí es esto, que en verdad no sé por qué lo tengo todavía. Es la fundita del gel de las manos, del hidroalcohólico. Y ahora mismo pues tengo otro que no va aquí, pero bueno, lo tenía puesto aquí porque así para bajarme del autobús y tal es mucho más cómodo. Y si abrimos, como veis, tiene el botoncito aquí y luego por dentro sería así. Y lo que os decía es que tiene este bolsito dentro que, como veis, va atado al bolso, entonces pues es mucho más seguro. Aquí tengo las cosas más importantes que no quiero que estén demasiado a la vista, aunque ya digo que con el botoncito no se ve, no se aprecia nada. Pero bueno, de todas maneras, las cosas importantes las tengo aquí, que esto va con cremallera. Bueno, vamos a empezar fuera del bolso, que lo primero que tengo es una botellita de agua. Yo soy la tonta del agua, estoy todo el día bebiendo agua y siempre llevo una botellita. Ahora mismo tengo esta de plástico que no me hace especial ilusión porque no me gusta llevar botellas de plástico, pero es que la que tenía de cristal se me ha roto, entonces tengo que buscar una que sea de metal o algo así, rollo termo y tal. Entonces, bueno, de momento tengo esta. Otra cosita que tengo, que no suelo llevar siempre en este bolso, pero está aquí, es este cepillo, que este me lo compré en Primark especialmente para la bolsa de la playa, el bolso de la playa. No es que me guste demasiado, es un cepillo normal, es muy cookie, muy bonito, pero es que da mucha electricidad al pelo, o sea, queda el pelo fatal. No me gusta, pero bueno, para un apuro pues lo tengo aquí. Luego llevo mascarillas, que esto no es lo que suelo llevar, pero os lo quería enseñar porque lo que yo tengo es como un estuchito para meter las mascarillas por si se rompen o lo que sea, para llevar de repuesto, que me regaló mi tía y no sé dónde está. Entonces bueno, estas son mascarillas que hemos comprado, que necesitábamos, que también llevo mascarillas. Luego otra cosa que llevo siempre es esta agendita de aquí. Este año no me he comprado agenda, de momento al menos. Entonces tengo esta, que es de una Vogue del año pasado y me gusta mucho, lo tengo como agenda barra cuaderno para apuntar cosas. A veces en las notas del móvil también, pero me gusta más lo de escribir. Y bueno, lo llevo con un boli para apuntar mis movidas. El móvil, que el móvil no lo suelo llevar suelto, lo llevo en la mano normalmente, en el bolsillo del pantalón o en el bolso dentro, pero bueno, pues también llevo el móvil. Paquete de pañuelos, que normalmente llevo más, pero al parecer solo hay uno, pero siempre llevo pañuelos porque es muy importante. Y otra cosa que llevo es este neceser de aquí, que este sí que os lo he enseñado en todos los vídeos que he subido de qué llevo en mi bolso. Ha aparecido este neceser, es mi botiquín de supervivencia. Está un poco destrozado, me tiene unos cuantos años ya, de hecho no sé ni de qué lo tengo, pero no lo he cambiado, me gusta y me cabe todo y siempre lo tengo aquí. Lo voy cambiando de un bolso a otro y me viene genial. Esto es lo que me salva la vida muchas veces. Aquí tengo mil cosas, os lo voy a enseñar así un poco rápido. Tengo siempre botes de colonia, de estos pequeñitos de muestras y tal. Siempre llevo botes de colonia por si acaso. Espejos, tengo este que es de una Birbox, que es muy mono. Y también tengo otro, que este hace tiempo me lo regalaron, este Maybelline, está muy guay, porque normalmente el que tengo en la bolsita es este. Y este lo que hago es que cuando, sobre todo cuando salgo de fiesta y llevo bolsos pequeños, este me cabe perfectamente, entonces lo voy cambiando de bolso. Y para no perderlo, pues lo tengo aquí metido. Luego, también llevo compresas, aunque yo no utilizo ya ni compresas ni tampones. Utilizo la copa, que es lo mejor del mundo. Además, me dan alergia. Pero bueno, siempre he tenido aquí metido por si acaso, incluso si estoy con alguien, pues si le hace falta, pues siempre llevo. Pastillas,
paracetamol y más pastillas. Yo tampoco soy mucho de tomar pastillas porque intento aguantar el dolor lo máximo posible porque no me gusta, pero hay veces que cuando tienes la regla o un dolor fuerte de cabeza, pues no puedes aguantar. Entonces siempre llevo pastillas. Peines, también llevo dos por el mismo motivo que los espejos, porque este siempre lo meto en los bolsitos pequeñitos, entonces para saber dónde lo tengo, que si no lo pierdo, lo tengo aquí en la bolsita, y el otro es el que siempre llevo aquí. Luego algo súper importante, el botecito con líquido de lentillas. Yo llevo gafas y lentillas y muchas veces no me he podido quedar a dormir por ahí porque no tenía para quitarme las lentillas o cuando me han molestado o lo que sea. Por eso ahora siempre llevo, lo voy cambiando de vez en cuando, limpio el bote y lo vuelvo a meter. La tonta de las tiritas también soy y llevo tiritas para todo el mundo, de todos los tamaños, de todas las maneras. Siempre llevo tiritas porque siempre me hacen falta tiritas. Y luego ya lo último que tengo, que parece el bolso de Mary Poppins, son gomas del pelo, también muy importante, y horquilla, una en concreto, porque sinceramente no utilizo horquillas, pero siempre tengo una por si acaso. Y eso es todo lo que llevo en el neceser de emergencia. Sinceramente esto me salva de todo, me viene muy bien, y siempre, a no ser que sea un bolso pequeñito, que entonces solo cojo algunas cosas, siempre lo voy cambiando de bolso y siempre lo llevo. Y eso es todo lo que tengo suelto en el bolso. Ahora os voy a enseñar lo que tengo aquí. En primer lugar, por supuesto, la cartera, pues una cartera normal y corriente, esta es de Stradivarius. Las gafas de sol son de Shein, son muy cookies. Están súper sucias, pero bueno, no veo un pimiento. Que son muy bonitas, aunque no siempre me las pongo, sinceramente, porque luego me molestan enseguida. Otra cosa súper importante es el gel hidroalcohólico, que es el que tengo ahora, por eso no tengo el de la fundita. Es de Bavaria y esto me lo compré, no sé si fue en el día o en algún supermercado de este estilo, en Cádiz, y me encanta. Huele muy bien, es de algodón y rosa mosqueta y deja la mano muy suave. Yo siempre he llevado de esto, en concreto los pequeñitos estos de Primar. Como llevo lentillas y llevo el botecito por si me tengo que quitar las lentillas, siempre he llevado este tipo de geles por si no me puedo lavar las manos bien con jabón y tal, por lo menos que no me toque las lentillas en los ojos con las manos sucias. Otra cosa que tengo aquí, que esto no siempre lo llevo, solo cuando me acuerdo, pero intento meterlo, es el cargador, porque últimamente el iPhone se me descarga enseguida, y si no, la batería portátil, pero es que pesa muchísimo. Tengo aquí los auriculares y no sé por qué están ahí, la verdad. Normalmente uso de los de cable porque estos son una caca, casi nunca tienen batería y luego cuando les parece pues se van, pero bueno. Las llaves de casa, muy importante. Y por último, el pintalabio que estoy utilizando en el momento, que ahora mismo es este de MAC, que es el Taupe o Taupe, no sé cómo se dice. Es este marroncito así, que me encanta. Y siempre lleno el bolso de pintalabios. Al final nunca sé dónde están y están todos los bolsos metidos, cualquier día los pierdo. Eso es lo que suelo llevar en el bolso, tanto si es para trabajar como si es para viaje, lo que sea. Esas son las cosas básicas que normalmente me llevo. Quizá añadiría un libro si es un viaje, pero bueno, las cosas básicas son esas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. A mí, ya os he dicho que me encanta hacer este tipo de vídeos, así que si os ha gustado, dale like y no olvidéis suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.